Lunes en la Asamblea Nacional para establecer un cronograma que defina la fecha de las presidenciales. Ahí está nuestra compañera Michelle Ágreda, quien nos va a ampliar la información a esta hora. Bernardo, qué gusto saludarte a ti y a toda la sintonía de Noticias Globovisión en su emisión. Lo dices en vivo y directo desde el Parlamento Federal Legislativo. El día de hoy, pues, inicia esta gran jornada de diálogo nacional para las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Y recordemos que esta propuesta de convocatoria fue realizada en días anteriores por el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, esto en sesión de la Asamblea Nacional, pues para recibir las distintas propuestas de distintos sectores políticos, económicos, empresariales, religiosos, que hacen vida en nuestro país, de la fecha que quisieran realizar, pues ir a elecciones presidenciales este 2024. Es importante destacar para toda la sintonía de Noticias Globovisión en su emisión meridiana que esta actividad está encabezada por la Comisión Especial de Diálogo de la Asamblea Nacional, la misma presidida por el diputado Jorge Rodríguez Gómez y como vicepresidente Luis Eduardo Martínez por la bancada de Acción Democrática. En este momento están ya pues finiquitando los últimos detalles en una reunión preliminar de esta Comisión Especial de Diálogo para pues en los próximos minutos iniciar con la primera jornada, esperando pues por organizaciones con fines políticos. Esta actividad se realiza a las 12 del mediodía. Ya en los próximos minutos dará inicio desde el hemiciclo protocolar. Es importante destacar, aún no sabemos si los medios de comunicación podremos tener ingreso a la sala para poder escuchar pues las distintas propuestas, pero lo que sí es seguro es que al finalizar cada una de estas jornadas se realizará pues una declaración conjunta con distintos representantes que estuvieron presentes en estas distintas reuniones. A la 1 de la tarde se realizará esta actividad con el sector religioso desde el Salón Miranda, a las 2 de la tarde con el sector de los trabajadores y finaliza a las 3 de la tarde con las propuestas del sector empresarial. Ya los medios de comunicación nacionales e internacionales nos encontramos aquí en estos espacios desde los jardines de la Asamblea Nacional, pues esperando la llegada de los distintos representantes de estos sectores para poder conocer cuáles son las propuestas que presentarán ante esta gran convocatoria. También es válido recordar que el día de ayer el Ejecutivo Nacional indicó que esta actividad se realizará por 3 días para pues recibir todas las propuestas que sean necesarias y finalizar con la propuesta única para llevar ante el Consejo Nacional Electoral sobre este cronograma electoral. Esta es la información que nosotros manejamos, 12 y 8 minutos de la tarde, este lunes 5 de febrero, gran jornada aquí en la Asamblea Nacional y nosotros vamos a estar aquí en vivo y directo para llevarles toda la información concerniente a las distintas actividades que se congregan aquí en la Asamblea Nacional. Por lo pronto vamos a devolver el contacto contigo al estudio. Agradecemos a nuestra compañera Michelle Ágreda por este reporte. A propósito de estas discusiones que se están dando en torno a este cronograma electoral, ya el partido político Acción Democrática ha hecho una propuesta. Por eso establecemos un nuevo contacto en esta oportunidad con nuestra compañera Génesis Novo para que nos amplíe. Bien, gracias por el contacto informativo. Estudio, nosotros nos encontramos desde la sede del partido político Acción Democrática, donde hace minutos el secretario general de la tolda política, Bernabé Gutiérrez, propuso un cronograma para la realización de las próximas elecciones presidenciales que se tienen propuestas para este año. Vamos a ver las declaraciones. Acción Democrática, en sintonía con el pueblo, pide elecciones presidenciales ya. Y para ello planteamos el viernes 5 de julio, día de la independencia, día en que salimos del yugo español. Y hoy, cuando existen otras potencias que quieren tener injerencia en las decisiones que son netamente de los venezolanos, no hay otra fecha más importante que el 5 de julio
Día de la Independencia. Bien, teníamos en pantalla declaraciones del secretario general de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, quien se refería a que en esta fecha, 5 de julio, estarían dispuestas para realizarse las elecciones presidenciales, esto a su juicio, y que se cumpliría con el acuerdo en Barbados. Con esta información, nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes al estudio. Genesis Novo, gracias por el reporte.